La tragedia ocurrió por la madrugada en una mansión ubicada en Jüéder y Potosí. El dueño de casa declaró ante la justicia que cerca de la 1 de la mañana se encontraba junto a su esposa y a su hija en el living mirando televisión cuando escuchó ruidos en el patio delantero. El hombre fue a buscar el arma y salió hacia el frente mientras su mujer y su hija se escondieron en la planta alta de la casa. Cuando estaba en el jardín, escuchó el grito de su esposa y cuando volvió a ingresar a la casa para ver qué pasaba a oscuras, vio una sombra y le disparó a su hija confundiéndola con un ladrón. La bala le dio en el pecho y causó su muerte. Federica Alonso tenía 24 años. La justicia dejó en libertad al hombre, aunque la investigación continúa. Hace menos de un mes, el hombre había sido víctima de un copamiento en el cual habían maniatado a toda la familia. Según dijo él ante el magistrado actuante, desde ese momento decidió armarse y estaba alerta todo el tiempo.